nos aplicaron rigurosa y consecuentemente una violencia. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condenan, violencia que hoy quieren impedir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto. Y a cada acto que acudíamos teníamos los perros, los caballos, los gases, los policías, etc. Y nuestros compañeros que iban presos. ¿Y por qué? Porque queríamos reunirnos, porque queríamos discutir nuestros problemas, porque queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo. Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado. A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Un pelotón compuesto por 5 policías y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle. Llueven piedras desde los techos, pero son de pequeño tamaño. La policía se retira después. El policía que encabezaba el pelotón conversa con los estudiantes. Los estudiantes dan gritos a la policía para que se detenga, avisándole de que hay otro policía aquí. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos. Escuchan disparos de gases lacrimógenos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov. Y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Se escuchan también algunos disparos de armas de fuego. Nosotros venimos aquí trayendo el calor popular de las luchas estudiantiles que desde el día lunes en Córdoba se manifiestan en actos, homenajes, ocupaciones, etcétera, reivindicando la razón y el sentido de la lucha en particular de Santiago Pampillón, que cayera alevosamente baleado por la policía el día 7 de septiembre de 1966, que estuviera en agonía en el hospital de urgencia de Córdoba, sustraído de los estudiantes y del pueblo, hasta el día 12 de septiembre en que falleció. Nuevamente Córdoba en las vísperas
de un paro general de actividades. Faltan minutos apenas para que comience la paralización de tareas dispuesta por la CGT Regional Córdoba, en demanda de varias reivindicaciones. El problema de los empleados públicos provinciales, entre ellos la libertad de detenidos gremiales y políticos. Problema este que se ha venido a complicar inesperadamente con la detención producida en las horas de ayer del dirigente de Luz y Fuerza, Agustín Tosco. Esto es General Paz y Colón, cuando falta aproximadamente media hora para que se inicie el paro. Aquí frente al local de la CGT, cuando faltan pocos minutos para que comience el paro, vamos a hablar dos palabras con el secretario general de la Regional Córdoba, Atilio López. ¿Cuáles son las últimas noticias que tienen ustedes de Tosco? Bueno, la versión que tenemos, que no ha sido concretada todavía, es de que habrían recuperado la libertad el compañero Moro y Tofino, no así el compañero Tosco, que habría sido trasladado a la delegación de la Policía Federal, a disposición del Ministerio del Interior. Volviendo al paro de hoy, ¿hay previsto una concentración aquí frente al local de la CGT o en la plaza? Efectivamente, el plenario de anoche ha ratificado la concentración en la ex Plaza Belezar. De cualquier forma, trataremos, a pesar de la tremenda represión desplegada por la policía, trataremos de llegar hasta la plaza y concretar el acto público. De no lograrlo, trataremos de llegar hasta esta CGT. Usted podrá apreciar, y ya la policía prácticamente ha acercado las esquinas, el acceso a la casa, pero de todos modos trataremos de hacer el acto lo mismo. Estamos aquí en la cañada, momentos antes de que se inicie el paro decretado por la CGT. Como ustedes pueden ver, hay un vasto despliegue policial. Vemos efectivos de la Policía Federal que han llegado expresamente desde Buenos Aires para mantener el orden en esta jornada, que según todos los indicios, sin embargo, se presagia bastante tranquila aquí en Córdoba. Faltan pocos minutos, repetimos. Los últimos ómnibus de servicio urbano se retiran ya vacíos y el centro va quedando prácticamente desierto minuto a minuto. Y volvemos al lugar donde iniciamos esta nota. Faltan segundos para las 10. Ya prácticamente el movimiento ha cesado aquí en el centro de Córdoba. Sin embargo, a diferencia de otras oportunidades, todavía circulan vehículos de transporte colectivo y numerosas personas que no han abandonado sus lugares habituales de trabajo hasta el momento, o lo hacen precisamente ahora. Se anuncia para las 11, como ha dicho Atilio López, una concentración frente al local de la CGT, o tal vez, si las circunstancias lo permiten, y nos tememos que no lo permitan, en la ex Plaza Vélez Alfil. Y fue que en el segundo aniversario de la dictadura se realizaron manifestaciones en distintos lugares del país. En Córdoba esa noche tuvimos 322 detenidos por la policía al ser impedida la realización del acto frente a la CGT, como eran sucesivamente prohibidos todos los actos del movimiento obrero, como eran sucesivamente prohibidos todos los actos del movimiento estudiantil. Nos hablaban de un nuevo tipo de democracia, nos hablaban de un nuevo tipo de representatividad. En la práctica querían trasladar hechos superados y repudiados a través de la historia, como el fascismo, el nazismo, el falangismo, en una experiencia nueva para Argentina, de forma de consolidar el sistema y de evitar que el pueblo resolviera realmente los problemas del mismo y del país. Y entramos entonces al año 1969. Y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión del pueblo fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazos y atacar al movimiento obrero no solo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos. Y se sentía la opresión y el atropello sobre todos los derechos. Y en ese momento yo apelé a los compañeros estudiantes diciendo que es correcto reflexionar, pero la hora de la reflexión había terminado y debían darse el brazo con los compañeros
universitarios de la Universidad Nacional y con los compañeros trabajadores y exteriorizar en la calle su protesta. La policía de Córdoba no es una mordaza, ni de voces, ni de ideas. Aquí cada uno piensa como quiere, grita lo que quiere, pero el derecho de cada uno termina donde empieza el derecho de los demás. No es que ayer hemos detenido entre todas las personas que cayeron en la redada, a algunos que no están acá, pero que tenían los papeles en los bolsillos. Y en esos papeles había un plan de intimidación pública. Y en ese plan de intimidación pública figura la ida hoy a Fiat para conseguir que los obreros de Fiat se vayan a plegar al movimiento estudiantil. Figura la venida de 10 delegados del extranjero que tienen que provocar el caos, aún matando a un dirigente del integralismo, como dice el punto E de los que hemos secuestrado, para provocar el caos. Figura el enfrentamiento con la policía, y si la policía no actúa, apedrear a la policía para lograr el choque. También figura en ese papel neutralizar a los dirigentes peronistas, porque dice que los peronistas son los que le arruinan los actos. ¿O ustedes creen que nosotros en la policía queremos un país menos independiente que el de ustedes, con menos justicia social que el que ustedes quieren? ¿O ustedes creen que yo me llamo Mr. San Martino? ¿O se creen que él se llama Monsieur Fulano? El nuevo secretario de la CGT acaba de realizar una reunión en la sede de la Central Obrera Cordobesa y preguntamos a López sobre cuál ha sido la primera resolución adoptada. Bueno, el secretariado se ha reunido especialmente para considerar el paro decretado para el día de mañana, donde se ha elaborado un documento a fin de que en el día de mañana el paro sea realmente efectivo y el acto masivo como está programado por esta CGT. ¿No ha influido en esta decisión la libertad dispuesta anoche en favor de 9 detenidos que se encontraban a disposición del Poder Ejecutivo? En absoluto. La decisión adoptada en el plenario anterior y ratificada anoche unánimemente por el plenario demuestra de que no nos engañamos ante pretendidas aperturas del gobierno de turno. El plenario ha resuelto y ha ratificado la posición de realizar el movimiento de fuerza, ya que incluso no se ha dado la libertad de todos los detenidos y de los confinados que tenemos en el sur. Y esta CGT sostiene de que mientras tengamos un solo detenido y un solo preso, continuaremos en la lucha emprendida. Tosco, ¿cuál va a ser la política a emprender desde esta nueva dirección de la CGT cordobesa? Bueno, nosotros señalamos que el plenario de gremios confederados ha resuelto reiteradamente llevar adelante la lucha de la clase obrera en solidaridad con los demás sectores populares por las reivindicaciones inmediatas y fundamentales del movimiento obrero y del país. O sea que el objetivo fundamental son esos problemas resueltos por el plenario, y el medio indispensable es la continuidad de la lucha de la clase obrera de Córdoba en solidaridad militante con los demás sectores populares. Reitero, las 10 de la mañana y ya comienza la salida de todos los obreros, que serán aproximadamente 5.000. Ya parten todos, reitero, hacia la Plaza Pérez Arfil, donde se va a realizar la concentración. Se pone en marcha la caravana y nosotros con ellos vamos a Plaza Pérez Arfil. Seguimos con ellos. Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado
con toda esta serie de mártires, volvió a actuar y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánicos, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a las fuerzas de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de septiembre. Esto es la capital de Córdoba, pleno centro, Rivera, Indarte y Rioja. Aquí los obreros de la metalúrgica han hecho una barricada y han encendido fuego. La policía en estos momentos está retrocediendo de este lugar. Hasta el momento hay 2 heridos. Flores, herido de bala en la pierna derecha, y Hernández, herido en el hombro, ambos internados muy graves. Creo que hay uno más herido, ¿no es cierto? Sí. 3 heridos hasta este momento. Esta es la esquina de Rivadavia y Catamarca. Desde muy temprano esta mañana, muchos camiones de la municipalidad han sido cedidos a la policía de la provincia y de la capital federal y también a la gendarmería, y están patrullando toda la ciudad de Córdoba con ametralladoras. Sin embargo, a las 11 de la mañana todos los obreros han dejado sus trabajos y han venido por distintas avenidas muy bien organizados hacia el centro de la ciudad, adueñándose de distintos sectores como este, por ejemplo. Se han expandido de tal modo sobre toda la ciudad de Córdoba que la policía, incluso con la ayuda de los camiones de la municipalidad, no da abasto para contrarrestar esta acción que estamos viendo. En aquella esquina, por ejemplo, por una de las calles laterales, un pelotón policial con gases lacrimógenos se está acercando. Y fue que el pueblo, con trabajadores, con estudiantes, con fuerzas cívicas populares, con los sacerdotes del tercer mundo que levantaron grandes consignas de liberación, relacionándose con los problemas del pueblo y no identificándose con los sacerdotes reaccionarios al servicio de la oligarquía, constituían ya en la práctica ese gran frente para la lucha por la liberación que todos los argentinos debemos postular. El de la unidad de todos los trabajadores, piensen como piensen, tengan el color partidario que tengan, profesen la religión que profesen. Unidad que demostró que ese es el camino del pueblo argentino para poder lograr su liberación. Unidad que nos hace superar circunstanciales diferencias o matices de nuestras opiniones, pero que nos unifica en los objetivos comunes que nos trazamos. Unidad que por todos los medios se trató y debe tratar de llevarse adelante pese a todas las dificultades y pese a todos los conciliadores. Esa manifestación multitudinaria del pueblo significó que interviniera el ejército y significó que se apresaran a miles de manifestantes y de no manifestantes, y significó que se juzgara arbitrariamente 32 personas condenándolos a una serie de años de prisión que tuvieron que padecer por 6 meses y medio.
Dialogamos con el señor Hipólito Atilio López, que es secretario general de la CGT de Córdoba. Señor López, entendemos que esta presencia suya en Buenos Aires obedece a la detención del dirigente Agustín Tosco, ¿correcto? Sí, efectivamente. Por disposición del secretariado de la CGT de Córdoba, quien que dispuso el envío de dos compañeros a la capital federal con el propósito de visitar al compañero Tosco y al mismo tiempo hacer la convocatoria a los gremios y federaciones nacionales al plenario nacional de sindicatos combativos que se realizará en Córdoba el día 22 y 23 de mayo. López, tenemos entendido, por haberlo leído hoy, que Tosco desautoriza cualquier gestión que haga la CGT Central solicitando, pidiéndole al gobierno su libertad. ¿Es correcto eso? Efectivamente. Tanto el compañero Tosco como la CGT de Córdoba y todo el movimiento obrero de Córdoba no ha solicitado y desautoriza plenamente a la CGT Central, al Consejo Directivo de la CGT Central, que estaría realizando negociaciones con el gobierno para lograr la libertad de nuestros compañeros. Partimos de la base fundamental que la libertad del compañero Tosco se va a lograr en base a la continuidad de la lucha de los trabajadores de Córdoba y del pueblo todo entero. Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo se hizo presente hoy en el Ministerio del Interior para solicitarle al titular de esa cartera, doctor Arturo Monroy, la libertad de dirigentes gremiales, entre ellos la de Agustín Tosco. Están presentes el secretario general de la CGT, José Rucci, y también concurrió el doctor Fernando Torres, asesor legal de la Confederación General del Trabajo. El motivo de esta nueva audiencia es reclamar nuevamente al gobierno a través del ministro del Interior de la necesidad de tomar una medida que tenga el carácter de una amplia amnistía para que todos los compañeros se vean favorecidos por un indulto donde recuperen su libertad. Exactamente los detenidos que hay, ¿cuántos son en este momento? Exactamente los detenidos que hoy que hay son estimativamente, tengo el número, unos 17, 18 compañeros detenidos. Alojados, indudablemente el compañero Tosco también. Alojados en la cárcel de Casero 3, en la cárcel de Devoto 3, en Coordinación Federal 1, en la cárcel de Salta 1 y en la cárcel de Neuquén 14 compañeros, entre ellos una compañera. Concretamente, ¿existe promesa o no del doctor Monroy en cuanto a la libertad de estos detenidos gremiales? Vuelvo a reiterarlo, ¿existe promesa del doctor Monroy de que se otorgarían medidas que significarían en última instancia la libertad de estos compañeros? Las cámaras de Crónica 10 con un grupo de mujeres muy ligadas al movimiento obrero argentino. Estamos con las señoras esposas de algunos de los dirigentes detenidos y que esta noche, por resolución del Poder Ejecutivo Nacional, se ha anunciado su liberación. Señora de Osvaldo Ortiz, ¿cómo receptó esta medida y qué opina de ella? Bueno, la acepté muy bien, y lo que opino es lo único que puedo opinar, que era hora que se dieran cuenta de que la lucha de los trabajadores es la lucha de todo un pueblo y siempre triunfa. Gracias. Señora de Agustín Tosco. Bueno, yo creo que esta medida está muy bien tomada porque la libertad de los muchachos que están presos allá en el sur, inclusive mi esposo, es injusta. Primero y principal, porque los muchachos que están presos allá en el sur están presos nada más que por haber hablado en nombre de los desposeídos, de la gente que tiene hambre y sed de justicia, nada más. Gracias. Señora de Felipe Alberto. Bueno, yo cuando me enteré de la noticia, por cierto, que muy emocionada, deseando de que sea pronta la libertad de ellos, y inclusive de que no merecen estar encerrados. Gracias. Señora de Simón de Gaiti. En este momento me siento muy contenta de haber escuchado esta noticia, que todos los presos están liberados. Y esto ya lo esperábamos de un momento a otro, nada más. Gracias. Señora de Jorge Cadén. Bueno, yo me enteré por un familiar que nos ponía en libertad. Estoy muy contenta. Espero de que a la salida de ellos tendremos que ir a esperarlo, nada más. Gracias. Señora de Tomás y Tofino. Bueno, yo estoy muy contenta no solamente por la libertad de mi marido, sino por todos los compañeros que fueron tan arbitrariamente detenidos. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Héctor Agustín Tosco. ¿Estás contento? ¿Por qué? Porque sale en libertad mi papá. ¿Y cuando venga tu papá, qué le vas a decir?
Yo voy a ser sindicalista. Gracias. Ya estamos en el aeropuerto de Paja Blanca. Si ustedes podrán apreciar al fondo la silueta del BAC británico de Austral, el cual condujo al dirigente sindical Agustín Tosco, liderado recientemente por el Poder Ejecutivo. Un entusiasmo poco común, mucho público aquí en Paja Blanca. Nosotros, como podemos, estamos realizando esta nota, ya que la lluvia es copiosa. En estos momentos se acerca el público rodeando al dirigente sindical Tosco. Su rostro trasunto a la gran acción, el gran ministro. Recuperar la libertad. A todo el pueblo de Córdoba, al movimiento obrero, al estudiantado, al periodismo, a todas las fuerzas sociales y políticas que han luchado por nuestra libertad como parte de la lucha contra la dictadura que oprime el país. Nuestro profundo agradecimiento con la solidaridad combatiente con que ha actuado este maravilloso movimiento obrero. Y este maravilloso estudiantado y todas las fuerzas populares y patrióticas. La amnistía, la amnistía es una conquista del pueblo argentino. Las instalaciones del aeropuerto donde lo espera mucha gente. ¡Viva la CGT de Córdoba! ¡Viva por la liberación nacional! ¡Viva! ¡Viva! ¡Abajo la dictadura! Signos de verdadera emoción demuestran los rostros de los compañeros de Tosco. Tenemos una gran emoción, sentimos una gran alegría de estar otra vez entre todos ustedes. Cuando volábamos sobre Córdoba y mirábamos esta tierra tan querida, que tuvimos que abandonar por más de 6 meses, cuando recordábamos el estar en la prisión, recordábamos a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, cuando los recordábamos a ellos y sabíamos que estaban luchando con dignidad, que continuaban su lucha con firmeza, nuestro espíritu se fortalecía. En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional. La lucha renació nuevamente en el mes de abril y particularmente en Córdoba con ocupaciones de fábrica, con 4 paros activos que realizó todo el movimiento obrero, con un paro general incluso del día 23 de abril que se hizo en todo el país, y cayó Onganía. Se dieron cuenta que conducía al país por un camino incompatible con nuestras tradiciones democráticas. Se dieron cuenta cuando ya Onganía tenía un repudio total de la población, cuando su sistema represivo no servía nada más para exacerbar los ánimos y para profundizar la lucha. Y en
en Córdoba organizamos para el 31 de enero de 1970 la reunión sindical y popular por la justicia social y la liberación nacional. Cuando se proclamaron sus objetivos, que eran la defensa de los derechos humanos en todas sus particularidades en Argentina, esa reunión provocó una adhesión cada vez mayor de distintos sectores del pueblo. Esa reunión tomó una envergadura tal que fue prohibida por Onganía. Y el 5 de febrero, Onganía firmó la ley de intervención al Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Ley de intervención que, pese a que Leviston dice que el pueblo argentino ya no va a optar, sino que va a elegir, en este momento no deja que 3.000 trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba puedan elegir sus auténticos representantes y mantiene a nuestra organización como única organización intervenida en el panorama sindical del país. Esa es la casa donde vivía Ángel Adolfo Cepeda, de 18 años, que cayó abatido precisamente esta tarde en los disturbios acaecidos aquí en barrio Nicolás Avellaneda. Han llegado tres carros de asalto y siguen largando bombas de gases lacrimógenos. Son tres grupos de combate. Ya comienzan a afectarnos, por supuesto, los efectos de los gases lacrimógenos. Son exactamente las 14 aquí en barrio Avellaneda. Suenan nuevos disparos de bombas de gases. Los revoltosos responden con piedra. Una verdadera nube de gases lacrimógenos. Nuevas bombas de gases. Pasaron exactamente sobre nuestra cabeza. Varias barricadas siguen ardiendo y el personal policial continúa recorriendo las calles. Acción humana es sacado, está, pero la madera de la calle. Se han oído varios disparos. Están tirando al cuerpo. Se nos ha agotado la carga. El muerto se llamaría Cepeda. Señor, tenemos entendido que usted trajo a uno de los heridos. Sí, señor. ¿Dónde estaba herido, señor? Acá en el pómulo, detrás de una bala. ¿Usted vio algún otro herido más? No, al único que lo vi. Gracias, señor. Ellos han tirado contra el barrio cualquier cantidad de gases, lo diríamos. Ellos no han visto que hay por lo menos una aproximación de 3.000 niños, ahí han tirado cualquier cantidad. Después yo los llamé con la camisa haciéndole señas que teníamos un herido en un rastrojero y no le hicieron ningún cuento de caso. Después le dijimos que por qué no sacaba unos palos cuando llegaba un rastrojero y dijeron suban para arriba del otro. Muy bien, gracias, señor. Vemos a un grupo de manifestantes tirando abajo a una parada de colectivo. Por lo menos eso es lo que alcanzamos a distinguir desde aquí. Prácticamente sería este el primer desorden sobre el mediodía cordobés. La caravana, a pesar de que un grupo se ha abierto, continúan hacia la plaza de Luz y Fuerza. Comienza a dispersarse parte de la manifestación que había en Plaza Vélez Sarsfield y también comienzan las primeras barricadas. Este es el Boulevard San Juan.
ustedes ven que la mayoría de la gente de la manifestación se dirige por el bar Boulevard San Juan hacia el barrio Güemes. Recuerdo que hace un año estábamos los compañeros en el penal de Rawson enfrentando muchas dificultades. Después del 15 de agosto a todos nos oprimía una angustia por la suerte de aquellos compañeros que habían sido capturados en el aeropuerto de Trelew y que estaban alojados en la base aeronaval Almirante Sara. La noche del 15 de agosto, que fue la última oportunidad en que nosotros podíamos escuchar radio, sabíamos que 6 compañeros habían recuperado su libertad, pero que 19 compañeros estaban en manos de las fuerzas de la represión. Ya a las 17 nosotros tuvimos la noticia de que habían sido masacrados los 19 compañeros alojados en la base aeronaval Almirante Sar. A mí se me concedió un honor de hablar para despedir a los 19 compañeros. Tuve ese honor y grité como obrero revolucionario. Esa sangre iba a ser vengada por nuestro pueblo. Y ahora conversamos con el dirigente Agustín Tosco. Tosco, usted acaba de ser liberado. ¿Cuál cree que es el motivo por el cual ha quedado en libertad? El motivo que consideramos exclusivo, fundamental, es la lucha de la clase trabajadora, la lucha de los sectores populares, que con una gran tenacidad, una gran perseverancia, demandaron mi libertad y la libertad de los demás compañeros detenidos, sociales, políticos, gremiales y estudiantiles. Esta es la razón, y en particular yo quiero reconocer todo cuanto ha hecho la clase obrera cordobesa, todo cuanto ha hecho la CGT de Córdoba, todo cuanto han hecho todas las instituciones políticas y sociales que, enfrentando la acción represiva del régimen, lograron rescatarme de la prisión luego de prácticamente un año y medio de estar un tiempo en Devoto y otro en la cárcel de Rawson. Tosco, usted vuelve a Córdoba después de 17 meses. El secretariado de la CGT, sobre él pesa orden de captura. ¿Usted se va a hacer cargo del secretariado ahora? Yo quiero señalar aquí que la única conducción que tiene la clase trabajadora cordobesa es el secretariado de la CGT, encabezado por el compañero Atilio López. Yo, personalmente, he de cumplir mi deber de
trabajar con el secretariado que ha designado el plenario de gremios confederados. Yo no puedo hacerme cargo en reemplazo de ese secretariado. Formo parte del mismo, me identifico con todas sus resoluciones, repruebo, condeno la orden de captura y estoy absolutamente seguro que la clase obrera cordobesa ha de responder a las directivas del secretariado de la CGT, tal cual ya lo ha demostrado con el cumplimiento de paros activos, tal cual lo demuestra con la organización de resistir este nuevo atropello que se ha cometido contra la central obrera. Tocco, José Rucci ha dicho que va a ser normalizada la CGT Regional Córdoba. ¿Qué opinión le merece como secretario adjunto de ese secretariado? Evidentemente que detrás de esta medida de la orden de captura al secretariado de la CGT está la mano de Rucci, está la mano de Coria, está la mano de todos los participacionistas que han hecho una política conciliadora, una política entreguista, una política reñida con la dignidad de la clase obrera. Evidentemente que Rucci, ante una regional de la CGT, como es la CGT de Córdoba, que ha impugnado toda su conducta claudicante, que ha llevado adelante la lucha constituyéndose en vanguardia del movimiento obrero argentino, trata por todos los medios de neutralizarla, de coparla, de someterla, de integrarla a sus planes del participacionismo al servicio del régimen. Yo quiero decir que Rucci, bajo ningún punto de vista aquí en Córdoba, tendrá éxito. Tiene el repudio de las bases obreras, tiene el repudio de la población, y la CGT de Córdoba va a ser defendida hasta las últimas consecuencias. Que venga Rucci a Córdoba, que venga Coria a Córdoba, y tendrán la respuesta militante, combativa del movimiento obrero, y sabrán qué es la lucha, ya que ellos solo conocen la entrega, solo conocen la claudicación, solo conocen los conciliábulos, solo conocen actuar de espaldas a nuestra clase obrera, negociando sus derechos, negociando la personería gremial de la CGT como sucedió hace un tiempo, protestando tímidamente por un aumento de salarios que ellos dicen que es insuficiente el 12%, pero plantean un aumento del 15%, cuando sabemos que ese 12% con el aumento del costo de nivel de vida ya ha sido absorbido y los trabajadores se encuentran en una peor situación que antes. De ahí que Rucci tiene evidentemente esa intención. Es su propósito neutralizar a la central obrera cordobesa. Se ha anunciado la palabra de Agustín Tocco y esa fue la recepción de los presentes. Compañeros y compañeras, como aquí hay compañeros que cantan distintos eslogans, distintas consignas, pero yo estoy seguro que todos llevan en su pensamiento y en su corazón el mismo ideal de lucha por la liberación nacional y social argentina. En mí la convicción absoluta, después de 6 detenciones, que no importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las rejas, lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión. Porque un hombre en la prisión puede ser doblegado, puede ser quebrado en su espíritu con 30 días de calabozo. Pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo
de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera. Yo hubiera querido que todo el secretariado de la CGT, que está en la clandestinidad, en la resistencia, hubiera estado junto a nosotros, comenzando por el compañero secretario general, compañero Atilio López. Pero ellos, en estos momentos, están cumpliendo con el deber de organizar la resistencia del movimiento obrero cordobés. Porque conocemos que detrás de estas medidas de clausura de la CGT, detrás de la orden de captura al secretariado de la CGT, está la mano de Rucci, está la mano de Coria, de los participacionistas de Buenos Aires y de Córdoba, que quieren poner la CGT cordobesa al servicio de sus planes conciliadores y eliminar un instrumento de dirección que representa con autenticidad a la lucha obrera de nuestra ciudad. 13 horas y está siendo allanada la sede central del Partido Justicialista de Córdoba en Avenida Hipólito Yrigoyen 282. El procedimiento está a cargo de efectivos del comando del tercer cuerpo de ejército que han llegado en dos camiones con soldados y también un grupo de oficiales. En este momento el personal militar conversa con los dirigentes políticos que se encuentran dentro de la sede partidaria. Aún no se pueden establecer las causas de este allanamiento. Los periodistas no se nos permite acercarnos. Finalmente se nos ha permitido acercarnos hasta la sede del partido y se nos informa aquí por parte de las autoridades del Partido Justicialista que va a haber enseguida una conferencia de prensa para informar sobre los detalles de este suceso. Por favor, se van al frente, señores. Nuevamente se indicó a la prensa que se retire hasta la acera de enfrente. En momentos de producirse el allanamiento se estaba por realizar una reunión del Ateneo 68 con el doctor Ricardo Obregón Cano, candidato a gobernador de la provincia por el Frente Justicialista de Liberación. Ya está en marcha el acto comicial para elegir el futuro presidente constitucional. El hecho que apuntamos ocurrió en la mesa 21 varones de la escuela Ramón J. Cárcano. La urna afectada, la número 4457. ¿Qué ocurrió, señor? Bueno, hubo un inconveniente, se observó que salía humo, o sea, se produjo un incendio dentro de la urna, por causa que no sabemos. ¿A qué hora, señor? A las 9 horas, ¿no? 9 horas. ¿Cuántos sobres quedaron afectados? 23. 23 sobres. No, 11 afectados. 11 afectados, 23 en total habían. Hasta ese momento se habían emitido 22 votos. Entonces, 23 votos y en consecuencia 11 quedaron afectados. Sí. ¿La situación está normalizada? Sí, está normalizada. Perfecto, muchas gracias. Se continúa aquí votando en la mesa 21 de la escuela Ramón J. Carcon, luego del inconveniente producido. A la calle, el doctor Ricardo Obregón Cano, virtual gobernador electo de la provincia de Córdoba. Es realmente imposible permanecer en este lugar. Ustedes pueden escuchar nítidamente los gritos de victoria de los adherentes del Frente Justicialista y Liberación. Poco a poco el doctor Obregón se dirige hacia el balcón de donde dirigirá la palabra. En este momento, precisamente, se abrazan a Obregón Cano y a Atilio López. Una indescriptible alegría reina aquí, en la sede de Corro 61 del Frente Constituyente de Liberación. En este momento, el doctor Obregón Cano, candidato triunfante en esta elección del día de la fecha, ha hecho aparición en los balcones del local. Thank you.
estar, así como siempre, unidos, firmemente unidos, hasta lograr nuestras aspiraciones tan ansiadas. Así, con Perón en el gobierno, con Perón en el poder, con el pueblo en la calle, con la gran patria, con la gran patria socialista que sueña nuestra ciudad. Saber cuál es la síntesis de su pensamiento ante este nuevo primero de mayo. Bien, nosotros venimos aquí a conmemorar un aniversario más del Día Internacional de los Trabajadores. Venimos a hacerlo ante la falta de celebración en que ha incurrido la burocracia sindical. O sea que el Movimiento Nacional Intersindical con este acto conmemora el primero de mayo, Día Internacional de Unidad, de Lucha y de Protesta de la Clase Obrera. Al conmemorar este acto, al encontrarnos ante una nueva situación que vive el país, nosotros, ante la crítica, ante los críticos momentos que están sucediendo, señalamos que es necesario que el 25 de mayo se entregue el gobierno a las autoridades electas el 11 de marzo y que a partir del 25 de mayo este gobierno constitucional cumpla rigurosamente con los postulados que han sido aprobados mayoritariamente el 11 de marzo, con los postulados que no son patrimonio exclusivo de un partido, sino que son de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Esto es lo que venimos a señalar aquí, además de anunciar que el 19 de mayo, en conmemoración anticipada del cuarto aniversario del Cordobazo, la Comisión Nacional Intersindical reunirá en Córdoba a todos los sindicatos, federaciones, agrupaciones y movimientos para trazar las pautas de la continuidad de la lucha desde el 25 de mayo en adelante. Entonces, ¿usted piensa que esta situación que vive ahora el país será superada después del 25? Nuestra consigna es que la lucha debe continuar. Nosotros no pensamos que con simples decretos o con el simple funcionamiento del Parlamento Nacional han de superarse los problemas. Los problemas han de superarse con el protagonismo activo, tanto de las bases obreras y populares, como de quienes asumen la responsabilidad gubernativa. No puede entenderse nunca que de un día para otro vendrá la paz. Nosotros señalamos que la paz solo es posible con justicia, y lucharemos para obtener esa justicia. ¿Cuál es su pensamiento sobre el apartamiento del movimiento justicialista de Galimberti? Bueno, estos son problemas internos del movimiento justicialista. Hay una serie de contradicciones. Evidentemente, el movimiento justicialista es heterogéneo. Nosotros señalamos en relación al justicialismo que mantenemos férreamente nuestra unidad con el peronismo combativo, que lo hacemos en la CGT de Córdoba, que pretendemos hacerlo a nivel nacional y que la continuidad de la lucha debe tener la base de la unidad de todos los sectores sin discriminaciones. Muchas gracias, Toco. Buenos Aires, zona militar. El aeroparque, pese a estar clausurado para la operación de vuelos comerciales, se está utilizando para la llegada de las misiones y de los representantes especiales de los gobiernos extranjeros que han de asistir a la transmisión de bando el viernes 25 de mayo. Acá, este mediodía, está por arribar, ya acaba de tocar tierra, la máquina de la Fuerza Aérea que conduce desde Ezeiza hasta acá, hasta la ciudad de Buenos Aires, al presidente chileno Salvador Allende. El presidente Lanusse se encuentra esperando que la máquina se acerque a esta plataforma de la zona militar del aeroparque. Ya se han detenido las turbinas del aparato de la Fuerza Aérea que conduce al presidente chileno. El presidente de la Nación, teniente general Alejandro Agustín Lanusse, aguarda acá para darle la bienvenida. Digamos, por otra parte, que en la formación de efectivos que han de rendir honores al presidente chileno, como nosotros lo vamos a mostrar en imágenes de Crónica 10, no se encuentran efectivos del ejército. Desciende en estos momentos el presidente de la República de Chile, el doctor Salvador Allende, ha de asistir el viernes 25 a la transmisión de mando en la Casa de Gobierno y en todos los actos formalizados a través de protocolo. Luego ha de mantener una reunión con el presidente Héctor José Campra. Y ahora se produce la salva de 21 cañonazos con que se saluda a las
presidentes y personalidades de Estado que visitan la República Argentina. Y en la avenida Costanera, acá en el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, un grupo de la juventud peronista y de la juventud universitaria peronista están dando la recepción, así, de esta forma, al presidente chileno Salvador Allende, que en este momento abandona el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires saludando en el coche presidencial en compañía del teniente general Lanusse. Un grupo de aproximadamente 100 personas se ha congregado ante el portón principal de entrada a la cárcel de encausados de nuestra ciudad. Se encuentran aguardando la liberación de numerosos presos por causas políticas, gremiales y sociales que se encuentran alojados en este establecimiento de detención. Se aguarda que salgan en libertad de un momento a otro como consecuencia del indulto firmado por el presidente Héctor J. Campos. Se observan carterones del peronismo de base, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de otras organizaciones. El portón principal de la entrada a la cárcel ha sido tomado a golpes por el grupo que se encuentra aguardando en el exterior del establecimiento. De esta forma presionan sobre las autoridades para lograr la liberación de quienes se encuentran detenidos. El grupo que se encontraba fuera de la cárcel ha formado ahora un cordón para rendir homenaje a quienes salen de la cárcel. Así se efectiviza la salida de los presos políticos que estaban detenidos en la cárcel de encausados de nuestra ciudad, y desde lo alto de las distintas celdas se escuchan vítores mientras observamos la satisfacción pintada en los rostros de los 20 detenidos que en estos momentos van a recuperar su libertad. Cuando son las 12, hora fijada para la iniciación del acto conmemorativo del cuarto aniversario del Cordobazo, siguen arribando al lugar de realización de la concentración numerosos grupos. Uno de ellos, según ustedes pueden apreciar, porta una corona en homenaje a Máximo Mena, primer muerto durante los sucesos de mayo de 1969. Observamos aquí el nutrido grupo de trabajadores, estudiantes y también representantes de los más diversos sectores de la actividad de nuestra ciudad que se han congregado en la intersección de Arturo M. Vaz y Boulevard San Juan para participar de esta celebración. El Boulevard San Juan ha sido rebautizado ya, de hecho, Boulevard Máximo Mena. Muchos de los cartelones han sido tapados con pintura blanca y encima en color rojo pintado el nombre Boulevard Mena. Dos coronas más en homenaje de Máximo Mena. La que ustedes ven atrás es llevada por un grupo de diputados del Frente Justicialista de Liberación. En esta esquina, como se sabe, el 29 de mayo de 1969 cayó abatido el obrero perteneciente a Ica Renault. Un original grupo encaramado en un tanque de agua. Llevan picos, palas, un escobillón y por supuesto no falta el bombo ni la bandera argentina. Agustín Tosco se acaba de instalar en el parco y saluda con el brazo izquierdo cerrando el puño y el brazo derecho haciendo la V de la victoria típica del Frente Justicialista de Liberación. A
abrazada a Agustín Tosco, vemos a la viuda de Máximo Mena. Mientras crecen los estribillos y manifestaciones por parte de los asistentes. Confundido en un verdadero enjambre humano, avanza lentamente el presidente de Cuba, doctor Osvaldo Dorticós Torrado. Lo acompaña Atilio López, vicegobernador de la provincia de Córdoba. En un primer momento no era segura la presencia del primer mandatario de la isla del Caribe en esta concentración, pero tal como se suponía, efectivamente se ha hecho presente aquí. Saluda con su mano derecha en alto. El doctor Ricardo Obregón Cano viene a su espalda. También el general Acevedo, que es viceministro del ejército. Coincidiendo con la llegada del presidente cubano, es quemado un muñeco que representa al tío Sam. Por un método bastante poco ortodoxo, el presidente de Cuba va a subir al palco. Es imposible acercarse por otro lugar, por lo tanto, se lo va a ascender. Cerrando el acto habla Agustín Tosco, secretario adjunto de la CGT y secretario general del sindicato de Luz y Fuerza. Ya hoy nuevamente en La Voz del Interior se publica que en un plazo de 30, 40 días sectores armados, sectores ligados a organizaciones revolucionarias, dice con el apoyo de los sectores gremiales que integramos nosotros, tomarían la ciudad de Córdoba en un plazo de 30, 45 días y la declararían capital de la patria socialista. Esto parece una broma, pero no es una broma. Es una cosa consignada seriamente en el periódico de más difusión de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Es uno de los pretextos o de las invenciones para
respaldar, para justificar, para preparar el terreno de la represión contra Córdoba. Ahora, en la rotonda de la Plaza España, a poco menos de 150 metros de la oficina central de la Policía Federal, ha tomado ubicación un carro de asalto de la policía de la provincia, cuyos efectivos están provistos de armas largas. Se desconoce por el momento cuál es el motivo de estos aprestos adoptados por la policía de la provincia. Sin embargo, las versiones existentes dan cuenta de que los efectivos de la policía de la provincia habrían rodeado toda la zona circundante a la Policía Federal, donde en este momento todavía se encuentran el doctor Ricardo Obregón Cano y el señor Atilio López. En estos momentos observamos que nuevos patrulleros con más dotación de la policía de la provincia se encuentran dando vueltas en torno a la Jefatura Central de la Policía Federal. Acaba de recuperar su libertad el señor director de prensa del gobierno del doctor León Cano. Señor, le voy a explicar, ¿nos puede historiar este proceso que culmina con su libertad? Bueno, el proceso es muy simple. Fuimos víctimas de un asalto de las fuerzas que respondían al ex jefe de policía, teniente coronel José Domingo Navarro, en la casa de gobierno. Fuimos conducidos posteriormente por fuerzas de la Guardia de Infantería hasta el comando radioeléctrico, donde permanecimos detenidos hasta esta tarde, alrededor de las 18:30, en que fuimos trasladados a la local de la Delegación Regional de la Policía Federal. ¿Juez, el doctor Samuel Ledesma, le tomó declaración? Sí, como en carácter indagatorio, con respecto a una denuncia sobre presunta tenencia de arma de guerra en la Casa de Gobierno, hecho que por mi parte desmentí categóricamente. Con respecto a su estada forzosa en el comando radioeléctrico, ¿qué tratamiento recibió? Lo trató correctamente. ¿Todo sin excepción? ¿No hubo apremio ilegal y tortura? No, en ningún momento. Todo fue muy correctamente tratado. Todo el mundo recibió un trato, dentro de las limitaciones que tiene el comando, un trato correcto. ¿No conoce cuál va a ser la actitud a seguir por el doctor Obregón Cano dentro de un momento cuando recupere su libertad? Bueno, yo creo que él mismo va a informar un rato. Muchas gracias, señor director de prensa. Son las 19:45 minutos. En estos momentos el jefe de policía se encuentra en una conferencia de prensa, quienes los periodistas solicitaron ante el personal que se encontraba de guardia en la puerta. Señor Navarro, usted tuvo una actuación en un momento de pasiones políticas en la provincia de Córdoba. ¿Qué opinión le merece, de teniente coronel, una vez transcurrido ya un tiempo considerable de los hechos denominados como el Navarrazo, la realización precisamente de esos acontecimientos? Considero que era lo único que en ese momento se podía hacer. Usted debe saber, en su condición de periodista, que aquí en Córdoba se había lanzado el plan de convertir a esta Argentina en patria socialista y a Córdoba en la capital de la patria socialista, a través de las expresiones vertidas por uno de los principales gestores de ese proyecto, que es el dirigente gremial Agustín Tosco. Aquí, indiscutiblemente, se estaba engendrando una lucha entre hermanos, y ese estado de cosas debía abortárselo, por lo cual ya se había hecho conciencia en los sectores más representativos, particularmente en una institución básica como es la policía, que no podía mantenerse una situación tan explosiva y que fatalmente iba a desencadenar en hechos de una violencia inusitada. ¿Qué opinión le mereció a usted en su momento la declaración por parte de la justicia de una actitud sediciosa la asumida por usted? Creo que no soy yo quien debe opinar sobre la decisión de la justicia de encuadrar los hechos desatados el 27 de febrero dentro de la figura delictiva de sedición. Lo que sí quiero aclarar, que cuando los intereses del país están en juego, el argentino
o todos aquellos argentinos que se sientan convocados a defenderlo no pueden detener su actuación por algunas circunstancias, como puede ser en este caso en cualquier función dentro de lo que prescribe la ley. ¿Usted cree, teniente coronel, que usted actuó dentro de lo que demarca la ley en esa oportunidad? Repito que no soy yo quien debe opinar si actúa o no dentro de la ley, pero sí puedo decir que he actuado dentro de lo que me dictaba mi conciencia como argentino y soldado. Usted me dijo hace unos momentos que fundamentalmente su accionar lo había delimitado en la necesidad de evitar nuevos enfrentamientos entre los provincianos en este caso. ¿Cree que esos enfrentamientos se han superado ya definitivamente? Esos enfrentamientos no los consigo superados definitivamente, por cuanto los que están enrolados en esta acción subversiva manejada por intereses externos al país aún no han, por supuesto, declinado de esta actitud. Pero sí considero que aquí en Córdoba los hechos de hasta el 27 de febrero y la acción que en este momento desarrolla el señor interventor federal de la provincia, Miguel de Mayor Raúl de Cabana, secundado eficazmente por el señor jefe de la policía, comité general Héctor Rey, han de posibilitar que en breve tiempo esta violencia que se había señalado en este estado desaparezca. Para señalar una vez más y desde este lugar la labor desempeñada por la policía de la provincia de Córdoba y de su jefe, el comisario García Rey. Como se hicieron en los decretos leídos anteriormente, es de público conocimiento en la población y en el país entero el heroísmo, la dedicación y el espíritu de sacrificio y de cumplimiento de deber que emana todo el pueblo de la policía de la provincia de Córdoba. Para ejemplo, no solamente de la ciudadanía cordobesa, sino de otras instituciones que como el ejército, la Fuerza Aérea y la Marina están hoy día encuadradas en la defensa del ser nacional, es decir, en la defensa de la patria y de sus símbolos más queridos y sagrados, que son la bandera y nuestro escudo nacional. Tenemos por delante todavía una larga tarea, pero estamos ahora completamente tranquilos porque merced al ejemplo que permanentemente rinda a los hombres que están en el cumplimiento del deber del deber, sabemos que poco a poco y definitivamente erradicaremos la violencia y la subversión de nuestra patria. Señor interventor federal, señor comandante del tercer cuerpo de ejército, señores representantes de las Fuerzas Armadas, señores ministros, señoras, señores, pueblo de Córdoba, policía de Córdoba, considero demasiado generosa la actitud de la señora Presidente al felicitar a esta policía. Hemos cumplido con nuestro deber, vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber. Tiempo atrás, la policía se dedicaba pura, única y exclusivamente a combatir el delincuente común, el desorden y la tranquilidad pública. Y hoy, que tenemos el honor y el orgullo de poder defender el pabellón nacional, el honor y el orgullo de colaborar con nuestras Fuerzas Armadas, y blanca con el sol de oro, vamos a continuar en la forma que lo estamos haciendo. Y yo, que tengo el honor de estar con ustedes, que ustedes saben que estoy en cualquier momento y a cualquier hora en la calle al lado de ustedes, voy a caer al lado de ustedes por nuestra bandera.
había una orden del señor juez federal de requisar el escritorio personal de Agustín Tosco. Y siempre queremos hacerlo ante la presencia del señor juez federal y la presencia del periodismo. Si ustedes son tan amables de acompañarme, les ruego que entremos la menor cantidad de personas posible, porque puede haber algún explosivo. Trabaja. Ahora sí se trasladó el jefe de policía hacia donde estamos ubicados nosotros. Estamos observando un plano. ¿De jefe de policía? Este es el plano de mediaciones que cañaba de policía. Así que es un plan subversivo. Estamos en presencia de subversión. Muy bien, muchas gracias. Frente al local del sindicato de Luz y Fuerza se encuentran aproximadamente 15 personas detenidas que en el momento de ingresar la policía se hallaban dentro del local. Efectivos de la policía se dirigen en estos momentos hacia un edificio donde, según informaciones que han recogido hace instantes, se encuentra una persona producto de una ametralladora. Se han acercado a todas las calles ubicadas en las inmediaciones. Tras un recorrido de aproximadamente 50 cuadras, se aproxima ya a la primera parte del Boulevard Junín el cortejo fúnebre que transporta los despojos mortales de quien hasta los primeros días de marzo ejerciera la vicegobernación de esta provincia. Se trata de Hipólito Atilio López, brutalmente asesinado hace 2 días en la provincia de Buenos Aires. Centenares de personas se han dado cita en ambos lados de la arteria a fin de observar el paso del cortejo. Numerosas personas han ocupado los colectivos de servicio de transporte de pasajeros a fin de acompañar hasta su última morada al señor Atilio López. Se encuentran presentes el doctor Ricardo Armando Obregón Cano, ex gobernador de la provincia, el doctor Elio Boreto, ex ministro de gobierno, sindicalistas, caso de Agustín Tosco, Roberto Tapia y demás representantes de organizaciones gremiales.
Lo que no ignoramos es el sentido que subyace en este crimen. No se ejecutó a un dirigente gremial fuertemente protegido, ni a un legislador con fueros parlamentarios. Se asesinó a un hombre del pueblo, a un trabajador que jamás renegó de sus orígenes humildes y que en su paso por la función pública mantuvo los mismos hábitos austeros de toda su vida. A un ciudadano indefenso. Este es el sentido eminente del crimen. Por primera vez se agrede directamente al pueblo, en la individualidad de un hombre común, que tuvo como todos los hombres de trabajo la integridad moral de luchar sin claudicaciones por las reivindicaciones populares. Más allá y por encima de los momentos luminosos y de los momentos oscuros del azaroso oficio de vivir, más allá y por encima de nuestras grandezas y de nuestras miserias, quienes dispararon contra vos y quienes armaron el brazo ejecutor tendrán que saber que al abolir una vida como la tuya, ellos mismos te han purificado en el holocausto y nos han galvanizado en la reafirmación de nuestros principios y de nuestra lucha. Se asegura que viviremos tiempos duros y difíciles y que la lucha es larga. Todos lo aceptamos así. A su vez sabemos que si no somos capaces de afrontar esta circunstancia histórica con la unidad de todos los sectores combativos, postergando nuestras diferencias y uniéndonos contra la provocación de la derecha, que no tiene mayores dificultades en presentarse unida, elogiando los aspectos retrógrados que se plantean en la política económica, si nosotros no somos capaces de enfrentar con la misma capacidad siquiera que tienen ellos, en forma unida, este proceso que se plantea desde los sectores, desde el centro hacia la derecha, evidentemente que no nos van a regalar la historia y hemos sí de pasar momentos mucho más difíciles incluso de los que prevemos. Una antorcha y un rayo simbolizan el emblema de nuestra institución. Las conquistas sociales sintetizan el poder que tenemos en la unión. Hoy triunfal con amor y sacrificio, luz y fuerza con celo maternal. Vela siempre por el bien de sus hijos, al amparo de la vida sindical. Luz y fuerza, compañeros, es nuestro segundo hogar. Debemos ser los primeros en hacerlo respetar. Otro sagrado mandato que tenemos que cumplir es que a nuestro querido sindicato lo debemos defender hasta morir.
con la luz de la antorcha como guía y la fuerza del rayo en el ropar. Derrocada será la oligarquía y los hombres felices vivirán. Si sabemos que unidos venceremos, no debemos temer al capital. Hermanados como nunca marchemos y luchemos por la justicia social. Luz y fuerza, compañeros, es nuestro segundo hogar. Debemos ser los primeros en hacerlo respetar. Otro sagrado mandato que tenemos que cumplir es que a nuestro querido sindicato lo debemos defender hasta morir. Es que a nuestro querido sindicato lo debemos defender hasta morir.